Carlota, bienvenida. Carlota, digo que sois aragoneses, que os vais a sentar aquí para hablarnos de vuestros sueños. Tú desde que eras chiquitita tenías un sueño, y es que querías ser bailarina. Sí. Bueno, tanto como bailarina, yo lo que quería era bailar, para empezar. Quería haber tomado clases, lo que pasa es que por circunstancias en casa no se pudo hasta que yo no fui bastante mayor. Entonces cuando ya fui más mayor y pude trabajar y costeármelo por mí misma con 20, 21 años, entonces fue cuando empecé a tomar clase. Pero a mí me han contado que tú, por ejemplo, llegabas a casa siendo una niña, te encerrabas en una habitación, sí, ponías música, sí, y te podías pasar horas bailando. Sí. ¿Qué música ponías en aquel entonces? Pues mira, todo lo que teníamos en casa, y como había muchas edades en mi casa, desde sí, mis padres a mis hermanos mayores, pues... ¿Igual bailabas Manolo Escobar? Igual eso menos, pero bueno, Marifé de Triana sí que estaba en el repertorio. ¿Sí? Sí, Marifé de Triana, Bonnie M, grupos más de mi hermano mayor, Police, Bob Marley, o sea, era como una mezcla explosiva. Sí. Carlota, sin embargo, en esa infancia de la que estamos hablando, cuando tú te encerrabas en esa habitación a bailar, las cosas en casa estaban muy complicadas. Sí, a ver, cuando salió todo este tema de la entrevista, me daba un poco de pudor hablar de lo de la enfermedad de mi padre. Sí. Porque siempre lo hemos visto de una manera muy íntima de la familia. Sí. Pero bueno, por otra parte, también es un hecho que ha estado ahí y que ha marcado. O sea, sí, él era agente comercial, entonces en aquella época no tenían seguridad social y todo el tratamiento de su enfermedad, que era cáncer, estuvo 9 años pues viajando a Madrid para los tratamientos, todo había que costearlo, cualquier intervención, cualquier ingreso, en fin. O sea, que tú tenías una en época casa a tu heavy padre con cáncer, tu madre tenía una mercería. Sí. ¿En casa cuántos erais? Éramos 7 en casa. 7. O sea, que cuando tú ibas y le decías, mamá, que yo quiero ser bailarina o quiero apuntarme a clases de baile, tu madre te decía, tira para allá. No, mi madre lo que me decía era, como yo siempre he sido muy menuda, mi madre sí me decía, buf, lo que te faltaba ya para terminar de agotarte, ¿no? No, no, que estás muy delgada y ya lo que te faltaba. Luego ya supe que era un poco por cosa económica, pero vamos, aprovecho para no dar las gracias a esa época. Sí. Porque todo el mundo lo vivimos como pudimos. Sí. Pero gracias a eso, pues... Pero al fin y al cabo generamos vida, una, ¿no?, energía y una fuerza en casa que no sabíamos ni que la teníamos. Que te digo que esto es la vida, ¿no? Sí, es claro. Es decir, la vida es ir haciendo constantemente frente a situaciones complicadas e intentar salirse uno con la suya. Como tú no conseguías ser bailarina, lo que haces es que te apuntas a clases de gimnasia rítmica. Sí, porque en un momento dado las clases de baile todavía estaban muy lejanas. Sí. Y en un momento dado surge la posibilidad, que es algo más económica. Sí. Y como es un poco lo más parecido que yo encuentro, ahí ya, años más tarde, sí que me puedo apuntar. Entonces ahí un poco ya me desahogo de otra manera. Antes era en el cuarto y ahí ya comparto con más compañeras. Ahí ya empiezo a vivirlo de otra manera también. Bueno, pero toda esta larga travesía hasta que te tienes que convertir en una bailarina, en una gran bailarina, empieza en torno a los 20 años cuando sí, por fin empiezas a recibir clases. Sí, porque es lo que te decía antes, con 17 por ahí, a raíz de lo de la rítmica, yo empiezo a prepararme como entrenadora, ¿sí?, voy empezando a entrenar colegios, y entonces ahí es cuando yo empiezo a ser un poco más independiente económicamente, dentro de que todavía vivía en casa, pero ya tengo un dinero para poder invertir en ello. Entonces es cuando ya llego, me apunto a una academia, pues como tantas otras, y el primer año me meto a danza jazz, que era baile moderno, y el segundo año ya estoy apuntada a jazz, a claqué, a flamenco, a todo pero, lo que pero, podía. Pero acabas de decir claqué. Sí. Siempre me ha apasionado el tema del claqué. A ti y a mucha gente. Me encantaría aprender a hacer los soniditos estos con los zapatos. ¿Nos enseñarías un poquito? Vale, pero tú prueba a hacerlo conmigo. No, que yo ¿no? tengo... No, el ritmo yo lo tengo. Estos zapatos son de flamenco, escondido es diferente en lo más profundo la pegada, de mi ser, pero de verdad. Podría ser... Es diferente el zapato, ¿eh? Se nota que son de flamenco, pero bueno, la pegada es diferente también, eso, para claqué. Eso es fácil. Bueno, entonces estas cosas... Espera, vamos a hacerlo los dos, tú pones el ruidito, venga, vale. Venga, va, espérate. Mira, es muy sencillo, te explico un paso muy, sí, muy fácil. No, vamos, ¿no?, a hacerlo, no improvisamos. Venga, vale, tira. Va, una, tú mueves los pies y yo te hago dos el y tres. Yo parecía más una jota, un aplauso por favor para mí. No pasa nada. Bueno, aprendiste claqué, flamenco. Uh-huh. ¿Qué tal se te da el flamenco?
Pues intentamos hacerlo lo mejor posible. ¿Esto de, se enseña todavía lo de la manzana? No, eso es un mito. ¿O es una tontería? Es un mito, lo de la manzana es un mito y... Ponte de nuevo de pie, porque ya que tenemos una profesora de baile, estamos aprendiendo todos. ¿Alguna chica sabe bailar flamenco? ¿Alguna? ¿Alguien? Qué caras. ¿No? ¿Tú un poquito? Ven por aquí, por favor. Sí. Pobrecita. Ven, ¿qué llevas ahí? El móvil, vale. Venga, vamos a hacer una cosita. Espera un segundito. Tranquila. Porque tenemos una profesora de baile, ¿te llamas tú? Celia, te presento no a nuestra profesora, Celia. Un pasito, por favor, las dos de flamenquito, venga. ¿De rumba has hecho algo? No sé. Bueno, pero mira, muy fácil. Sale con uno y cambias, eso es. Vale, Celia, eso es. Eso. ¡Ole! Eso. Para... Oye, tiene arte, ¿eh? Muchísimas gracias. Preciosa, vuelve a tu sitio. Para el atraco que te hemos hecho. Bueno, lo cierto, te puedes sentar, vale. Carlota, que te pasas muchísimos Bonita. Años aprendiendo a bailar. Sí. Y después empiezas a dar clase en institutos, en asociaciones, en grupos de vecinos, durante mucho tiempo. Pero finalmente, en el año 2006, das el paso... Y montas tu propia academia. Sí, me pegué como 18 años dando clases en coles. Sí. Un poco, seguía con la rítmica, pero a medida que me iba sintiendo más segura con lo del baile. Sí. Porque eso me daba mucho respeto. Es que como empecé tarde, tampoco me tuve nunca el objetivo de voy a ser profesional. Fue una cosa que se fue dando poco a poco, porque empezando tarde tampoco piensas, sí, con 21 años me voy a hacer bailarina. No era muy... un sueño muy real ni muy lógico, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ha ido pasando también casi sin darte cuenta. También con 20 años tú piensas que una persona de 30 o 35 ya como que tiene su vida hecha y luego es mentira, ¿no? En muchos casos. Y o sea, que la vida puede ser muy larga y, bueno, puede haber muchos tipos de carreras artísticas. Bueno, Carlota, la academia ahora va bien. De sí. hecho, empezaste con 28 alumnos y ahora tienes... Pues 120 y pico. O sea que va muy bien. Sí. ¿Eres feliz? Mucho. ¿Has conseguido tu sueño? Muchísimo. He conseguido muchos sueños. ¿Sí? Me los he trabajado también, ¿eh? Claro que sí, es que los Pero... sueños hay que trabajárselos. Pero los sueños hay que trabajarlos. Bueno, pues yo creo que el mejor colofón para esta entrevista, Carlota, es que nos demuestres de verdad cómo eres capaz de bailar y cómo eres capaz de enseñar baile a todos. Así que, por favor, te pones en pie y con todos ustedes... Perdonad que os dé la espalda. Perdonada estás, dice que perdonar que le da la espalda al público. Carlota Benedí.
enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un auténtico placer. Gracias. Para allá.